Muy buenas noches a todos. ¿Ustedes sabían que el blanqueo de capitales en el mundo más o menos está equiparado con el PIB de España anual? ¿Se pueden imaginar? La creciente inquietud a nivel global sobre la delincuencia organizada, financiación del terrorismo y también la explotación de sistemas financieros por estos grupos ha motivado tanto a gobiernos como a empresas a aumentar sus inversiones en sistemas operativos. Esto se traduce en mejoras en los controles de seguridad y en la adopción de materiales necesarios para cumplir con las regulaciones. ¿Con qué objetivo? Pues está clarísimo, ¿no? Con el de prevenir eficazmente los delitos de blanqueo de capitales. Y ustedes se han preguntado en algún momento cuáles son los métodos de lavado de dinero, de lavado de capitales. De pronto, entre todos los expertos que hoy nos acompañan, yo inmediatamente he puesto sobre la mesa el primero. Sí, lo del trueque de la lotería, que seguramente es en lo que están pensando ustedes. Pues más de uno se va a sorprender porque no saben la cantidad de posibilidades que existen, la cantidad de métodos. Narcotraficantes, contrabandistas y también miembros de organizaciones criminales recurren a métodos, pero la mar de variados, ¿eh?, para blanquear dinero, aparentando una cierta legalidad y eludiendo la atención de las autoridades. Diversas entidades de control han revelado estas prácticas, detallando sus repercusiones en el sistema financiero y advirtiendo sobre los riesgos asociados. Y algo que seguramente, amigos, pues ustedes lo saben de toda la vida de Dios. Pero miren, una filtración desvela que al parecer los bancos así más potentes y más importantes, pues que culturalmente han facilitado esto del blanqueo de capital, que no se vayan a creer que es tan fácil. Se lo vamos a contar hoy en La Huella del Crimen. La filtración señala que bancos como JP Morgan, Chase, HSBC y Deutsche Bank han facilitado el movimiento de dinero procedente de actividades criminales, incluso después de haber sido descubiertos, cuentan. Detenido en España uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa, en una operación ha sido concretamente dirigida por la Guardia Civil. No se pueden llegar a imaginar las peripecias personales y profesionales de este individuo. La parte del blanqueo les va a interesar, pero la otra parte, la peripecia y lo que viene a significar, pues la verdad es que les va a entusiasmar, porque parece una película de esas de blanco y negro de los años 50, pero en el siglo XXI en color y aquí en Distrito TV. Y un matrimonio dirigía una organización del blanqueamiento de capital, era una pareja china, y el ejemplo que les estoy poniendo les va a sonar a todos, incluso a aquellos que no saben nada del blanqueo de capitales. ¿Recuerdan el famoso escándalo del polígono de Cobo Calleja? Les vamos a hablar también en el día de hoy. Fue en una operación dirigida por la Unidad Central Operativa, por la UCO de la Guardia Civil, quienes desmantelaron una red china que defraudó, ojo, más de 14 millones de euros a la Hacienda Pública y movió otros 300 millones para blanquear tanto activos propios como de empresarios a los que cobraba comisión. La trama estaba liderada por un matrimonio chino residente en Tres Cantos, en Madrid, y detenidas 34 personas en Andalucía y Cantabria, precisamente porque
por blanqueo de capital y narcotráfico. La operación ha identificado a los miembros de las estructuras de blanqueo de capitales que utilizaban testaferros de máxima confianza para ocultar la procedencia delictiva del dinero. Las operativas de blanqueo implicaban inversiones inmobiliarias, compra de vehículos, adquisición de cupones de lotería premiados, bueno, entre otras actividades. El dinero ilegal se blanqueaba mediante su inyección en cuentas bancarias para contratar productos financieros o para financiar negocios legales como gimnasios, no sé, licencias de taxis, miren, salones de estética también y moda, yo qué sé, o negocios de pesca marítima. Y una empresa de seguridad privada escondía toda una red de blanqueo. La policía ha detenido a 23 personas entre Sevilla y Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuyen un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social. 12 detenidos y 8 millones inmovilizados en la mayor operación contra el blanqueo de Granada. Se lo contamos, la Guardia Civil ha estado 3 años siguiéndole la pista al cabecilla de la red arrestado en una casa de lujo en Albolote. Pues bien, si lo han imaginado, ¿a que sí? Es jueves, es día de especiales y hoy aterrizamos los sucesos con el blanqueo de capitales, y además lo hacemos con unos expertos fantásticos. Inmediatamente se los voy a presentar. Bienvenidos a todos a La Huella del Crimen. Inmediatamente les comparto con todos ustedes nuestro grupo de expertos que nos van a ayudar a entender muchísimo qué tiene el blanqueo de capitales, cómo se puede realizar, no con intención naturalmente de alentar a nadie a esta práctica delictiva, pero sí desde luego a entender muchísimo mejor tantas y tantas noticias que escuchamos en los servicios informativos, por poner un ejemplo. Iván Campuzano es economista, es la primera vez que visita La Huella del Crimen y yo espero y confío que no sea la última. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Porque un economista que sabe hablar de sucesos es fundamental en este programa. Pues yo creo que sí, porque además, sobre todo hablando en este caso, como es esta noche en el especial de blanqueo de capitales, pues yo creo que siempre pues una vista más en el dinero, cuando hablamos de la huella del dinero, siempre... La huella del dinero y la huella del crimen. Y del crimen, que van muchas veces de la mano y es difícil separarlas, ¿no? Yo creo que hoy es el programa clave para tener esos conceptos económicos encima de la mesa, que sin duda alguna, pues seguro que sorprenden a los espectadores. Gracias por el titular. La huella del dinero y la huella del crimen. Nuestro habitual Armando Pérez, ¿cómo estás, Armando? Muy bien, muchas gracias. Abogado, una vez más. Y ya saben todos ustedes que es compañero en medios y tiene desde hace muchísimo tiempo, que es muy meritorio, un programa de radio que se llama Legales en la Sombra. Así es. En las ondas, perdón. En las ondas, sí. Estaría yo pensando. Así es, muchas gracias por invitarme. Un abrazo. ¿Puedo enviar desde aquí un saludo a tu esposa? Por supuesto. Señora esposa de don Armando, muchas gracias por palabras tan hermosas que me hace llegar. Gracias. Estará encantada, ya te lo digo yo. Mi más rendida admiración, además. ¿Cómo estás? Javier Rodrigo, bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, aquí seguimos con la garganta súper tomada. Yo creo que estamos como media española, todos afónicos, ¿verdad que sí? Él es licenciado en Ciencias Políticas. Le he presentado en último lugar y quiero, pues la verdad es que agradecerle de manera muy sincera
cómo nos ha facilitado la documentación y el trabajo para este especial. Muchísimas gracias. Un placer. Además, creo que es un tema de actualidad que está, como bien decía Iván Campuzano, el economista, que también compañero con tertulio, es un tema que está de moda y que mucha gente desconoce la trascendencia que tiene para sociedades por la cantidad de dinero que a través de esta gente se deja de recaudar para Hacienda. Pues vamos a empezar por el principio, porque yo naturalmente pues me he quedado absolutamente sorprendida ya con el primer titular, y ahora pues espero que nos lo expliquen un poco. El blanqueo de capitales en el mundo alcanza ya la cifra del PIB español de un país como España, que aunque tengamos un gobierno miserable y esté tan devaluada la nación, pues no quita para que a mí me sorprenda, ¿verdad? Alguien puede pensar que yo siempre aprovecho, ¿verdad?, para meter una cuña. Sorry. Bueno, en relación a este asunto del tema del dinero, hay un estudio reciente que habla que en el mundo se blanquean anualmente entre 800.000 y 2 billones de dólares. Wow. Esto, que de por sí ya es grave, de dólares estadounidenses en todo el mundo, anualmente, con lo que supone. Estamos hablando entre un 2 y un 5% del Producto Interior. Pero este es el dinero que se blanquea. Pero luego hay otra parte que es el dinero que no se blanquea. Que también, ¿eso qué quiere decir? Vamos a ver, dentro del blanqueo de capitales, que luego ya el abogado lo expondrá más detenidamente, supone, aunque él habla de temas técnicos, supone lavar dinero. Es decir, una cosa es el dinero negro, que lo que hace es se pasa al sistema fiscal e económico legal. Bien, pero luego hay mucho dinero que está circulando de forma en negro, ¿vale? Que eso, para las arcas públicas es una tragedia, porque evidentemente no se recauda los impuestos. Claro, pues en ese sentido, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, hay un estudio del Sindicato Técnico de Hacienda, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, que dice que en España entre un 17,8 y un 18,1% del Producto Interior Bruto es dinero negro, es dinero que está moviéndose por ahí sin control ninguno. Estamos hablando de cantidades, María José, entre 235 y 240 mil millones de euros. Sí, sí que puede sonar que es muchísimo dinero, pero incluso yo, ya que me gusta meter la cuñita, favor, por la favor, cuñita, Iván. Cuando calculamos el PIB de España, el gobierno, para mejorar las cifras, incluye dentro del propio PIB de España la economía sumergida. Es decir, no lo pone aparte, no, lo incluye. Es una cuestión que han añadido muchos países para que así parezca que crece más la economía, etcétera, sobre todo en países, o sea, donde... Perdóname, pero me parece inmoral. Claro que es inmoral. Pero es delictivo incluso. No, es legal. Es legal porque además hay otros pero países que... Pero es inmoral, sí, ¿no? Hombre, estás engañando sobre el crecimiento de tu país, pero técnicamente es economía, ¿no? Economía, ya, pero sumergida. Efectivamente. Claro. Se quedaron en la primera frase. Y yo, pensando sobre todo en blanqueo de capitales, siempre se me viene a la mente, ¿no?, la historia de Al Capone. ¿Por qué lo pillaron? No lo pillaron por asesinato, lo pillaron por... Exacto. No pagar sus impuestos, por todas las sociedades que tenía y por todo lo que no había, por todo lo que no había pagado, ¿no? Por lo tanto, digamos que el blanqueo de capitales no es una cosa que a día de hoy, si nos vamos a las noticias y vemos todos los bancos que han defraudado por estas cuestiones y demás, parece que es muy de actualidad y parece que es una cosa que ha ocurrido en los últimos 20 años, pero lleva ocurriendo toda la vida, ¿no? Podríamos decir que el blanqueo de capitales ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, al igual que casi la burocracia española, ¿no? Que, pues bueno, pues lo que podemos encontrarnos en el caso de la Unión Europea, pues es prácticamente similar al caso de lo que ocurre en España, lo que ocurre en Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que esto depende de actividades delictivas y al final delincuentes los ha habido siempre, los habrá y los seguirá habiendo, incluso con la mejor regulación, incluso con las mejores autoridades, ahora incluso con unas mejoras tecnológicas que hasta hace unos años no existían para la prevención de blanqueo, sigue habiendo blanqueo de capitales, ahora mismo lo seguirá habiendo en este mismo instante que hablamos, y si hacemos una división de cuánto dinero se blanquea prácticamente al día, estaríamos hablando de cerca de 20 millones de euros al día solamente en la Unión Europea. 20 millones al día. ¿Cuánto dinero podemos pensar que esto se puede estar moviendo ahora mismo en este mismo instante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un problema muy grave, es una tragedia, porque al final el blanqueo de capitales no solamente que alguien se compre un coche, infle el precio, o como yo incluso leía, ¿no?, trayendo a colación lo que has comentado, ¿no?, de la lotería, yo leía esta mañana un caso, ¿no?, preparando el programa, de que había una familia en Elche
que le habían tocado 197 veces la lotería. Y yo digo, joder, yo quiero ser de esa familia, yo quiero esa suerte. Resulta que, claro, blanqueaban dinero a través de la lotería, ¿no? Pero 197 veces. 197 veces. Pero eso no es tener un descaro sorprendente. Efectivamente, yo sobre todo, también es que hay muchas veces que la gente peca de que la policía es tonta. Y yo digo muchas veces que también el delincuente tiene que tener suerte todos los días, pero la policía solamente tiene que tener suerte una. Y alguien que le toca 197 veces la lotería, hombre, permitirá que te diga. Totalmente que de acuerdo, Iván. La atención. Hombre, aunque sean primeros y segundos premios, te puedo hacer un me da igual, como si, vamos, aceptaría solo la pedrea. pues imagínatelo. Pero si me permite. Yo estoy totalmente. Sí, vamos a dar la palabra. Por favor, adelante, Armando. De acuerdo, o en gran parte, con Iván, en que el blanqueo no deja de ser una transformación del dinero. El dinero ilegal, que hay mucho, porque hay mucho malo, hay que hacerlo legal. ¿Y cómo se hace legal? Eso lo vamos a ver ahora. Blanqueándolo. Ahora lo vamos, esos los métodos para hacerlo legal lo vamos a ver seguidamente, porque cuando nosotros hacemos un especial como Dios manda, ¿eh? O sea, nosotros diseccionamos, somos taxidermistas. Vale. Hoy decía del blanqueo. Decía también Iván que había una familia de malos, que en presuntos malos, que habían blanqueado. Los de Elche. Sí, en Elche. No nos olvidemos. Menuda potra. No nos olvidemos de los políticos. Había un político en Castellón del PP, no sé si lo recordáis, que no me acuerdo, que Fabra. Le tocaron tres o cuatro veces. Fabra. ¿Tú lo recuerdas? Fabra. El gordo de no sé qué lotería. Sí, pero insisto que eso lo vamos a ver. Lo vemos luego. Lo vamos a ver seguidamente. La creciente inquietud a nivel global sobre la delincuencia organizada es financiación del terrorismo, es la explotación de sistemas financieros por estos grupos que han motivado tanto a gobiernos como a empresas a aumentar sus inversiones en sistemas operativos. Esto se traduce en mejoras en los controles de seguridad y en la adopción de materiales necesarios para cumplir con las regulaciones, con el objetivo de prevenir eficazmente los delitos de blanqueo de capitales. Esto, al fin y a la postre, lo que significa es que naturalmente supongo que hay que invertir dinero para estar más seguros. Es ese mundo matrix, ¿no?, en el que vivimos. A ver, una de las cosas de matrix que decimos es que hay que tener conciencia de dónde vivimos. O sea, somos conscientes, ¿no? Que vivimos, yo creo que sí, o sea, que la gente normal, la gente de bien que se dice ahora, ¿no?, que tiene que ser consciente que esto, aunque es un delito, aunque no quiero entrar, que luego Armando si no me echará la bronca, que es un delito socioeconómico contra el patrimonio, no voy a entrar en eso. Es simplemente hacer, yo creo que tenemos que hacer un poquito de pedagogía. Entonces, ¿por qué es importante el blanqueo de capitales? No ya porque se deja de recaudar dinero para hacer hospitales y dar mejores servicios públicos, sino porque además de dónde procede. Y las modalidades delictivas de dónde procede son terribles. Proceden del tráfico de drogas, fundamentalmente, del tráfico de armas, provienen de la prostitución, de la trata de seres humanos, de la piratería, de los delitos de ciberseguridad y de los delitos de extorsión y secuestros. Entonces, esto es una tragedia. Si además hace millonarios y se permite que ese dinero pase a engrosar de forma legal y a darse la vida padre, tenemos dos problemas. No, es perverso además, porque no pensamos muchas veces de dónde viene, ¿no? Claro. De dónde proviene, que efectivamente ahí es donde, bueno, no digo yo que blanquear dinero no sea un delito, que lo es naturalmente, ¿no? Pero que de pronto hay una parte tremendamente perversa, claro, que es el origen, que está detrás de todo esto. ¿Quieres? Lo digo porque ahora va a ser el momento de hablar de cómo blanquear dinero, sí, pero si quieres hacer algún comentario, por favor. Apostillando un poco, el dinero ilegal no es legal porque proviene de la maldad en todos sus géneros, ¿no? Dándote un poco la razón de lo que está. Y porque no paga impuestos, hasta donde yo sé, ¿no? No, claro. Pienso. Si es ilegal, si lo estamos blanqueando, si es que al malo, al delincuente, al de trata de blancas y tal, no le importa pagar impuestos. A él no le importa pagar impuestos, a él no le importa, él lo que quiere es transformar ese dinero que no puede salir a la luz porque me pillan, porque me pillan, si yo lo saco a la luz me pillan. Entonces, a mí no me importa, ¿cuánto vale un décimo de lotería? 20 euros, yo te doy 100.000, no me importa, pero eso, aunque yo haya perdido 100.000, si son 300 lo tengo blanqueado.
Y me puedo comprar un coche, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ahora lo iremos viendo. No sé si... hay una parte fundamental que seguramente muchos de ustedes se estarán planteando en estos momentos, ¿no? Con esas cifras estratosféricas que han compartido nuestros colaboradores con nosotros, el PIB de un año de España, un país como España, fíjense ustedes. Pero probablemente estén pensando en, además de lo de la lotería, que eso nos lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Qué otras formas hay de lavar dinero? Pues verán ustedes, se lo voy a contar. Esta parte tan importante, ¿no?, que tiene que ver con el narcotráfico, con el contrabando, con los miembros de organizaciones criminales que recurren a métodos tan variados para blanquear dinero, pues aparentando legalidad y eludiendo la atención de las autoridades. Fíjense que yo se las voy a dar muy por encima y ahora vamos a profundizar. Miren, compra de loterías o premios ficticios, transferencias. Personas prestan su nombre para recibir múltiples remesas anuales en montos moderados, evitando levantar sospechas. Estos pitufos, que se llaman pitufos, yo no lo sabía, ganan comisiones al legalizar el dinero a través de transferencias o cuentas reales. Luego están las exportaciones ficticias de bienes. Se declaran exportaciones que nunca ocurrieron, legalizando activos a gran escala al registrar ventas ficticias. Fondos ilícitos. Los criminales buscan organizaciones con problemas financieros para compartir capital ilícito y rescatarlas, aparentando ayuda legítima. Ojo, que me quedan 10 más, ¿eh? Lo digo porque me quedan 10 o más. ¿Cuál es el top 10 para el economista? O sea, esto que cuando alguien no lego, sino experto como tú, o sea, fíjate, ¿cuál es el top 10? Top 10. Yo te diría incluso que habría que hacer una distinción, porque todo depende de la cantidad de dinero que quieras lavar, es decir, que quieras eliminar del sistema. Grosso modo, tenemos, claro, un, es que ahí tenemos un paréntesis, mucho, una horquilla, como en las elecciones. Yo diría, por ejemplo, por poner tres casos distinguiendo. El pitufeo, que al final es lo que has mencionado, normalmente son pequeñas cantidades de dinero. ¿Qué es el pitufeo? Pitufeo es, por ejemplo, pues yo soy un camello, tengo 10 gramos de cocaína, los he vendido en la calle, vale, y entonces yo recibo dinero negro. Vale. Ese dinero negro, si es poca cantidad, pues se puede pagar en efectivo y ya está. Pero imaginemos que es una cantidad que no cuadraría con un ingreso en mi cuenta bancaria de 10.000 euros, que por cierto, a partir de los 3.000 euros, corrigidme si me equivoco, el banco está obligado a notificar a Hacienda cualquier ingreso. Es decir, que todo lo que supere 3.000 euros, si yo ahora mismo voy a mi banco y quiero ingresar 3.001 euros, el banco está obligado a notificar a Hacienda. Otra cosa es que Hacienda me vaya a perseguir, no me vaya a perseguir, porque en un país tan grande como España y en la Unión Europea, por supuesto, ese tipo de ingresos ocurren todos los días y de este tipo de pagos, ¿no? Pero ya está notificado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo, por ejemplo, una cosa que se está poniendo muy de moda y que seguramente pues lo habréis visto, es pagar con Bizum. Mucha gente, pues que oye, no pago en efectivo, o ya la gente utiliza mucho la tarjeta y yo, pues lo típico, pago una cena, estoy con cuatro personas y cada uno pues me da su parte y me paga en Bizum. Supongamos que esas personas pagan la cuenta en efectivo y me hacen un Bizum y yo les pido más comisión porque realmente están blanqueando el dinero. Es un ejemplo muy sencillo, pero es una manera en la cual todas las personas, un dinero que era ilícito se convierte en lícito para mí y yo se lo puedo incluso devolver cobrando una comisión. Es una tontería como esa de una cena, ya hemos blanqueado dinero. De, por ejemplo, si ellos se dedicaran a vender droga. Pero el blanqueamiento de dinero se refiere a estas cantidades. Estamos hablando, claro, es que por eso decía, claro que se hacen, porque al final se hacen. Hay gente, podríamos decir que es cutre. Yo he puesto un ejemplo muy sencillo para que el oyente pues lo vea, pero podemos incluso ir más allá. Ya cuando hablamos de cantidades. Entonces, claro, o sea, os referís a transferencias que pequeña, no vienen de una empresa determinada, se ingresa en el... Puede ser incluso hasta entre particulares, no siempre tiene que haber una empresa. Claro, luego nos podemos ir al caso
grande, ¿no? Es decir, oye, yo no es que mueva 20 euros de una cena o 50 euros, estoy moviendo cientos de miles de euros o millones de euros. Ahí entonces ya pasamos, por ejemplo, al efecto de empresas pantalla. Empresas pantalla, no antes, yo creo que nuestro compañero abogado nos lo podrá explicar mejor que nadie, al final es que nosotros, por ejemplo, realizamos una actividad ilegal y a través de una empresa en un país con una dudosa legalidad, lo introduces en el sistema. Luego, esa empresa realiza una actividad con otra empresa, por ejemplo, que esté en un paraíso fiscal. Esa empresa en un paraíso fiscal lo lleva a otro paraíso y luego hace una actividad con España. Hemos blanqueado el dinero. Porque parece que la empresa, solamente hay una empresa en España, a ojos de Hacienda o a ojos de cualquier controlador o regulador, que ha hecho, por ejemplo, una actividad con una empresa en un paraíso. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo soy un abogado, y yo presto un servicio de asesoría jurídica y presento un informe de lo que sea, ¿no? Como por ejemplo también hemos visto ahora en el fútbol, ¿no? Con el caso Negreira. Yo presento un informe legal sobre ahora, pues yo qué sé, la ley de agricultura en España. Y hay una empresa en Barbados, que por ejemplo las Islas Caimán, ¿no? Que antes estaba muy de moda en las películas de los años 60, o en España mismo, y le digo, oye, págame 40.000 euros por el informe. Vale. Esos 40.000 euros que me ha pagado la empresa de España, pero esos pueden, yo ya he hecho una factura, esa factura es legal, yo he cobrado 40.000 euros y a lo mejor digo, oye, de esos 40.000, devuélveme 30.000 y tú te quedas con 10.000. Ya está blanqueado el dinero, ya he limpiado 40.000 euros. Eso es lo complicado del asunto del banquero. Pero qué barbaridad. Este tema es tan delicado que, mira, lo que tú decías, el tema de los 3.000 euros, efectivamente en España, el Banco de España obliga, porque además sobre eso siempre hay dudas, cuánto dinero se puede ingresar y cuánto dinero se puede sacar de un banco. No hay límite. Hay gente que en eso se equivoca, no hay ningún límite. Sí que es cierto lo que dice Iván, que lo que existe es una obligación por parte del banco, que si tú ingresas más de 3.000 euros, 3.001, ellos obligatoriamente tienen que dar cuenta a Hacienda. Y si tú quieres sacar, por ejemplo, de un cajero automático 3.000 euros, te los da, pero 3.001 no te los da. ¿Por qué? Tienes que ir a ventanilla. Porque tienes que justificarlo. Exactamente. Y lo que tú decías, con respecto al tema de pagos entre particulares y empresas, desde el 21 de julio del año pasado, fue del 22, espérate, no quiero meter la pata, sí, del 22, solamente se permite pagos de empresarios y particulares un máximo de 1.000 euros, nada más. Entonces, claro, es lo que él dice, es susceptible de empresas pequeñas, si se hace pues una vez al mes, pues estás blanqueando 12.000 euros al año. Claro. Bueno, vamos con más métodos, pero será nada en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos. Hacemos nuestro primer alto en el camino, buenos consejos que les vamos a dar, pero el primero ya saben que se lo ofrezco yo. Colacel Antiox, para todos los que quieren estar guapos, jóvenes y sanos. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 91-446-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos y volvemos, ni se muevan, ¿eh?
¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Con Iván Campuzano, con Javier Rodrigo y con Armando Pérez. Estamos hoy hablando de blanqueo de capitales con bandas criminales, bandas organizadas, con narcotráfico, terrorismo, explotación. O sea, detrás hay una miseria humana y social
tremenda. Les decía a nuestros contertulios que les voy a pasar diferentes modalidades para blanquear dinero y que ellos, por favor, nos lo expliquen de manera breve porque tenemos una hora de programa, pero es que no nos acabamos todo el material que tenemos encima de la mesa. A ver, la compra de lotería o premios ficticios. Es verdad que nos lo sabemos, pero exactamente ¿cómo se hace? ¿Vas a comprar el premiado, el otro te lo vende más caro? No, estoy dando ni una, ¿verdad? No, es muy sencillo. Bueno. Es muy sencillo. Mira, eso de lo que ocurre es que cuando hay personas que están especializadas, sobre todo en premios específicos, como puede ser sobre todo la Navidad, del niño, y se enteran de gente que le ha tocado la lotería. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Navidad. Te ha tocado un premio, son 400.000 euros, pagas el 20%, que son 80.000, y tú cobrarías 320.000. Bien, ¿qué ocurre? Que te aparece una persona que te dice, tú vas a cobrar 320.000, bueno, pues yo te doy 400.000 euros o te doy 380.000 euros, pero tú me das a mí el décimo. Y alguien dice, bueno, pues gano 60.000 euros. Bien, correcto. Yo te doy esos 360.000 euros y yo me quedo con el décimo. Ese décimo, esa persona, va y lo ingresa en el banco y acaba de blanquear 320.000 euros legales. Y la otra persona se queda con 360.000. En principio él cree que ha ganado 40.000, pero no sabe el problema que tiene él ahora para blanquear ese dinero. ¿Qué problema tiene, economista? Pues cómo nos gastamos 360.000 euros. Sin que te pillen. A mí. Claro, por ejemplo, si dices, bueno, es que me lo gasto 500 euros en comprar todos los meses comida. Estoy pensando a lo loco, ¿cuántos meses tardas en comprar eso? Porque no puedes gastártelo en actividades donde tengas que utilizar una tarjeta de crédito. No puedes ingresarlo al banco. Tiene que ser en sitios donde te acepten tanto dinero en efectivo. Recordemos que la mayoría de restaurantes ahora mismo en España te pone, no se admiten billetes de 100, 200, 500. Es verdad. ¿Cómo te gastas en billetes de 50 euros en 20, 340.000 o 360.000 euros? Por poner un ejemplo muy sencillo. Eso es muy complicado. Tienes que blanquear. Es muy complicado. Tienes que jugar porque es un delito. Claro. Vamos a volver, chicos, de manera inmediata a este caso porque tengo 14 formas de blanquear dinero. Lo digo porque, oye, ideas que no falten. Vamos a recuperar inmediatamente, pero les hablábamos de un asunto que, claro, aquí es todo es en connivencia. Hablábamos cómo se desvela que los bancos así más potentes del mundo han facilitado durante décadas todo el tema del blanqueo del dinero negro. Y tenemos a nuestro queridísimo Roberto Centeno, a quien no quiero hacer esperar y además quiero que nos dé esta información porque vamos a poder entender muchísimo mejor todas estas explicaciones en torno a las diferentes fórmulas que estos criminales tienen de blanquear dinero. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de saludarte, como siempre. Lo mismo te digo, María José. Así que... Así, un programa muy interesante. Muchísimas gracias. Y tú lo harás más, como siempre. Así, a todas luces, se puede decir que estos bancos, que además tienen nombres que todo el mundo conocemos culturalmente, se han dedicado a facilitar el blanqueo de capital, sabiendo además, porque claro, aquí no solamente no hablamos de economía, hablamos también de moral, de qué está detrás del dinero que después se va a blanquear, ¿no? ¿De qué hechos delictivos terribles? Bueno, vamos a ver. Primero, para que lo tenga muy claro, la palabra moral no existe en el vocabulario de los grandes bancos y, si quieres decir, me atrevería a decir de los grandes negocios. Por lo tanto, hablar de moral... Pues bueno, me parece muy bien para hacerlo en una iglesia o en una charleta, pero vamos, eso no entra. Por ejemplo, en Davos, ¿eh? En Davos no se ha hablado para nada de moral, ¿eh? Así que no. Pero no... qué bien ha estado Milei, ¿eh? Bueno, Milei ha estado, yo la verdad. Hasta es que se sale. Recomiendo a todas aquellas personas que quieran estar informadas, que escuchen el discurso de Milei. Es impresionante. Impresionante. No se puede hacer mejor. El ataque mortal que ha hecho contra el comunismo frente y contra a la agenda
Roberto, y contra la Agenda 2030. Efectivamente. Y lo que la gente no sabe, probablemente, es que nuestro indigno presidente, este traidor amigo de terroristas, ha defendido, aparte de que ha sido el hazmerreír de la gente, diciendo... Raro. Qué raro, Roberto, qué raro que él haga el ridículo. La gente se partía de risa. Creo que es la primera vez, ¿no? Sí, pero hubo una cosa que no hizo ninguna gracia, ¿eh? Y que la gente no se ha dado cuenta, ¿eh? Este sátrapa guerra civilista y traidor hizo una defensa del modelo comunista para poder salir de la crisis. Concretamente... Don Roberto, que creo que se nos nota el apasionamiento a usted y a mí, pero esto no es el mundo al rojo. Bien. Vamos a reservarnos para el mundo al rojo con Jesús Ángel Rojo, porque nos podemos tirar usted y yo una hora con esto. Entonces, vamos a ver. Vamos al quid de la cuestión de los bancos, con independencia de que yo haya sido ingenua. ¿Este tipo de bancos, culturalmente, ayudan a blanquear dinero? Sí, bueno, han ayudado toda la vida de Dios, hasta que el tema se les ha hecho mucho más difícil a los grandes bancos, empezando por Estados Unidos, pero a pesar de todo lo siguen haciendo. Hay que saber cómo se hace. Por ejemplo, para los españoles que quieran blanquear dinero, aunque eso lo saben ellos mejor que nadie. En Estados Unidos, los distintos estados, y valga la redundancia, funcionan de manera diferente en cuanto al control que tienen los bancos. En Estados Unidos hay muchos bancos regionales, no solamente son los grandes bancos, pero muchos bancos regionales. Y para estos bancos regionales el blanqueo sí es importante. Los dos estados donde hoy se blanquea perfectamente dinero son Nevada y Delaware. En Delaware hay montones de españoles que tienen su dinero en los bancos regionales de Delaware, porque tienen que ser bancos regionales de Nevada o bancos regionales de Delaware, donde, por cierto, también la familia Biden tiene bastante dinero en bancos de Delaware. Por lo tanto, de una manera, digamos, como se hacía antes de que la cosa se volviera más seria, pues en estos sitios se puede hacer perfectamente. También las Islas Caimán, ahí no hay ningún control, las Bahamas, las Islas Inglesas del Canal, que son Jersey y Guernsey, en Gibraltar, que se sigue haciendo. Luego hay otros grandes mercados donde, desde el punto de vista del riesgo corrido, se puede hacer sin demasiado riesgo. Por ejemplo, Nueva York. Vamos a ver. Nueva York, usted crea usted una empresa en Nueva York, y esa empresa se llama X y está a nombre, se ha creado. No, eso está cogido ya. Esa empresa no la X está cogido ya. Broma, don Centeno. Eso es verdad. Tiene razón. Bueno, usted crea ahí una empresa y incluso aun si lo pone a nombre personal de Roberto Centeno, por ejemplo, que no la tengo, pero la posibilidad de que ese dinero sea detectado por la agencia tributaria es nula. Eso es como detectar un grano de arena en el desierto del Sahara. Tú fíjate las transacciones que se verifican. Me lo puedo imaginar. Quiero agradecer enormemente esta conexión. Bueno, que le he dicho yo don Centeno, don Roberto o señor Centeno. Muchísimas gracias por esta conexión que hemos tenido, y lamento que nos haya fallado el Skype, porque a mí me gusta más verle en movimiento. De acuerdo. Un abrazo enorme. Otro para usted. Muchísimas gracias, que nos íbamos por los cerros de Úbeda, lo entiendo. Pero es que, bueno, claro, es que quien siga el mundo al rojo sigue a Roberto Centeno y sabe perfectamente lo que eso significa. Y yo la verdad es que no he podido evitarlo. Veo al señor Centeno y digo, venga, vamos a ello.
Interesante, ¿no? Tremendamente interesante. Sí, pero referente a esto, ha salido en el año 2022, ha habido una noticia también referente a un banco suizo, Credit Suisse, que ha sido publicado una filtración en la cual demostraron que recibía fondos ilícitos de narcotraficantes, de exdictadores y de traficantes de droga. Resulta que en ese listado que salió aparecieron personas, entre ellas Ferdinand Marcos e Imelda Marcos, y se calcula que han sido unos 10.000 millones de euros lo que expropiaron a Filipinas cuando estuvieron allí los tres años de mandato. ¡Qué barbaridad! Y fíjate cómo sería, María José, el escándalo que se produjo, que hubo un juzgado suizo que obligó a devolver al gobierno filipino 500 millones de dólares. Claro, es que ese tipo de países... Tremendo. Es lo que tiene. Tremendo. Pero todo esto ha cambiado con el paso del tiempo, en estos momentos, tal y como, por ejemplo, Iván Campuzano, que además nos ha dado todo lujo de detalles, ¿no? Y además que nos lo ha hecho mucha divulgación, ha hecho ahí un ejemplo muy de Barrio Sésamo, de arriba y abajo. Es que lo del blanqueo tiene su dificultad, pero incluso voy más allá. Hasta la guerra de Rusia con Ucrania, todos sabemos que Suiza siempre ha sido característico su silencio bancario. Ha sido la primera vez en toda su historia que han levantado el silencio bancario sobre los clientes, en este caso los rusos. Para hacerle un bloqueo total de sus cuentas. Es decir, han hecho una excepción por primera vez en su historia. Pero esto obedecía a una decisión política. Efectivamente, una decisión política, no porque quisieran los bancos. Porque claro, al final, yo siempre pienso que cuando un banco interviene es porque también tiene un interés en hacer eso. O alguna persona dentro del banco tiene el interés. Pues no han ganado dinero los bancos suizos blanqueando dinero con todo el dinero que se ha mandado a Suiza. Que es lo que dice Iván, que es que antes decía, voy a mandar el dinero a Suiza. Ahora hay otros sitios donde se blanquea dinero, ¿vale? Pero no han ganado dinero. Suiza ha quedado un poquito de modé, ¿no? Un poquito antiguo ya. Pero María, sí. Si me permites, en esto que has preguntado tú antes, referente a si ha mejorado, vamos a ver, la primera alerta internacional que ha habido fue en el año 89 cuando se creó el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, es un organismo... Es del 89, has dicho, ¿verdad? Sí, del 89. Esto se produce como consecuencia de una reunión del G7 en París, en la cual ya se empieza a alertar del problema que existe del blanqueo de capitales a nivel internacional y de la financiación del terrorismo, que esa es la segunda derivada de lo que estamos hablando. Porque todos los grupos terroristas, el dinero muchas veces está blanqueado, que luego si queréis hablaremos también de ello. Este es un organismo que tiene la sede en París, es el organismo supranacional más importante en materia normativa de blanqueo de capitales internacional. Entre ellos tiene órganos supervisores como son ni más ni menos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y le tienen pánico a esta asociación porque tienen dos listados que de forma bianual, creo que es, hacen un listado, ¿vale? Entonces es un listado negro que llama, que es de alto riesgo, y luego tienen otro de extrema vigilancia, que es el listado gris. En ese listado aparecen los tres países más peligrosos para el blanqueo de capitales internacional, que si quieres te los digo, y no creo que te sorprenderá lo que te voy a decir. Por favor, estoy perpleja esta tarde, yo no sé ustedes, pero yo con la información que estamos manejando y además los expertos que hoy nos visitan, yo reconozco perplejidad. Uno de ellos es Myanmar, lo que se conoce por Birmania. Estamos hablando de un país de 52,7 millones de habitantes, no es baladí la cosa. Luego tenemos a Corea del Norte. Un manojo más, ¿vale? Que España. Y luego tenemos a Irán. Estos son los tres países, por decirlo de alguna forma, que están en el punto de mira. Y luego hay otro listado, que es la lista gris, el cual hay 30 países, ¿vale? Y algunos te sorprenderían, incluso por cercanía. Por ejemplo, no los vamos a nombrar todos, pero está... No, pero dame alguno, ¿no? Sí, no. Sí. No me... Algunos, no me... Como decía el señor Centeno, había uno que ya lo nombraba, que es Gibraltar, ¿de acuerdo? Y luego hay otros... También es sobradamente conocido, bueno, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, está también... ¿Dónde está el rey? Está Gibraltar, está también Nigeria... El emérito, digo, y está también, ojo, Croacia, está Croacia... Lanzamos con bala aquí, ¿eh? Croacia, está Turquía, está Mali,
Luego tenemos también en la zona de... Espérate, si quieres, que ahora mismo... No, me faltaría, no, pero por son favor, 30, son 30. Tienes un y entonces dominio ese listado es muy complicado, pero a mayores... es cierto que a nivel internacional y a nivel institucional, por ejemplo en España tenemos el SELBLAC y ahí tenemos una ley, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que está vigente desde el año 2010. Y en España el SELBLAC funciona, bueno, pero funciona muy bien. Hay que reconocer que en ese sentido es Hacienda, pero funciona muy bien. Hay que reconocerlo. Y tiene el SELBLAC, que es el pero servicio. Yo creo que cuando hay una red gorda de narcos, de trata de blancas, de lo que sea, y que se mueve mucho dinero... yo creo que los métodos más, y además el dinero se queda en España si se blanquea, son la ocupación o la compra de empresas, facturar a más dinero del que realmente a ti te está costando, con lo cual ahí te queda el blanco, el dinero en blanco. Yo me acuerdo, no sé si vosotros recordáis, había un abogado muy famoso en España, sigue siendo y además... yo creo que es gran abogado, pero no voy a decir su nombre, que tenía unos clientes... Pues que todo lo anterior te lo podías haber ahorrado. Que está en Argentina. Decía... Está en Argentina ahora, la inicial. Ha estado en pero es igual... danos la inicial, hombre, solo la inicial. De segundo apellido, M. Pero bueno, es igual. De segundo M. Tenía unos clientes. Es verdad. Sí. Tenía unos clientes. Javier Rodrigo lo tiene claro, meridiano. ¿Sabes quién es, no? Sí, sí, sí. Claro. Él tenía unos clientes. Creo saberlo, vamos. Y yo no hago más que hacer así. Tú que eres lista. Sí, está clarísimo. Vale. Es. Vamos, que es. Así. Tenía unos clientes. Que tenían una empresa de frutas, sí. Tenían unos coches, tenían unas casas. Le gustaba la fruta. De hecho, y le gustaba la fruta, de además. Hecho, antes de quitarse la toga se ponía un abrigo de visón, ¿te acuerdas? Sí, sí. Virgen del amor, sí, hermoso, sí. De lo que está saliendo aquí, sí, amigos. Sí, 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 bueno, y es, para mí es buen abogado y él está fuera de todo. O sea, se pero quitaba esa, la pero, toga. Pero te quiero decir que tú vas a asesorar a unas personas que te crees que son, pasó con los chinos, que los tocaremos luego, que además también... Hablo de Cobo Calleja. Sí. A mí eso me divierte muchísimo. Yo trabajaba en otra historia y en otra cosa, ¿vale? Y iba mucho al Cobo Calleja y aquello era lo más... Ahora vamos, no nos amontonemos. Vale. Ahora vamos. Yo sigo con mi cosa como un juego, mientras que vamos trufando aquí con otra información, pues cuáles son las modalidades para blanquear dinero. La de la lotería. Lo tenemos claro. Las transferencias, Iván Campuzano no lo puede explicar mejor. Imposible, si no lo hemos entendido. A mí me gustaría, María José, contar sobre las transferencias. Vale, porque vamos con exportaciones ficticias de bienes, bien. Que al parecer también se puede blanquear de esta manera. Haciendo el kit del malo hoy. Que sí se puede blanquear con exportaciones. Voy a poner un ejemplo muy tonto que te pillarían en Hacienda para que si alguien quiere replicarlo se va directo a la casilla de la cárcel sin pasar por la salida. Imaginemos que yo tengo 100 millones de euros para blanquear y eso no te lo puedes gastar comprando en el supermercado. Dices, ostras, ¿qué hago yo con ese dinero? Fundo una empresa en La Rioja, vale. Y me dedico a importar vino desde Turquía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al que yo le pago en Turquía, como es otro país extranjero, que a lo mejor pueda tener allí otra empresa y demás, yo el mismo ejemplo que con la lotería. Yo te compro vino que vale realmente, tú lo vendes a un euro, yo te lo compro a 10 euros la botella. Vamos, y el diferencial, te vendo todo el viñedo. Y el diferencial nos lo repartimos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Ah, o sea que están, si me disculpa la expresión, que muy, muy castizo, están en el ajo los dos. Efectivamente. Tanto el que tiene que blanquear como el que va a recibir más dinero. De cara a Hacienda, de cara a la agencia tributaria, de cara a aduanas, tú lo que has hecho es importar vino desde Turquía. Vale. Tienes tu factura, pagas tu IVA, porque yo creo que lo ha dicho muy bien Armando, el delincuente
le da igual lo que tenga que pagar de impuestos. De ahí lo que hemos visto. No, le encantaría pagar impuestos. Para estar regularizado. Efectivamente. Y no tener que pasar por este soponcio todo el rato. Efectivamente, que por eso de ahí, haciendo una breve salvedad, lo que hemos hablado de los bancos. Hay un banco o alguien que pudiera participar de un banco en el lavado de capitales, le puedes meter una tarifa al narcotraficante o al dictador del 50-60%. Con que me quede el 40% restante, yo ya soy feliz. Entonces, claro, Iván, pero fíjate lo que dice Iván, es interesante en lo que decíamos antes por el tema de lo que se pagaba, por ejemplo, por un billete de lotería. En la época de Pablo Escobar Gaviria, el mayor narcotraficante de la historia, dicen, aunque los ha habido mayores que él, pero bueno, pagaban, de aquella ellos pagaban un 20% por blanquear dinero. Es decir, llegaba un despacho de abogados en Nueva York y decían, bueno, si tú me blanqueas 100 millones, yo te doy 20 millones de euros. Ese era el porcentaje que había entonces. Es decir, hay gente que tiene dinero y no sabe qué hacer con él. Pero por kilos. En el fondo lo ha dicho. Por kilos. Dinero por kilos. Lo vendían al kilo. Sí. En el fondo... Dinero al peso, señores. Sí, se lo pueden imaginar. Sí. Pero no te tienes que ir muy lejos. Mira tú en Marbella, el alcalde que hubo de Marbella, que se le cogió porque en una. ¿Te refieres al novio de la Pantoja? Al novio de la Pantoja. Llevaba bolsas de dinero. Pero en bolsas de basura. Pero ¿sabéis por qué? Todo por un ataque de cuernos. Claro. Porque si la pobre Maite Zaldívar no tiene el ataque de cuernos, no cuenta lo que sacó por la boca. Claro, pero por eso salió, porque lo contó en un programa del corazón. De televisión. Claro. Pobre Maite. Y entonces llegó a Hacienda, habría algún inspector y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Y ahí tiraron de la manta. Eso es un blanqueo de dinero, por ejemplo. Y lo que decía Iván, el blanqueo de dinero no deja de ser una transformación. Blanqueo que no te puedes gastar en dinero. Tengo otra forma. Ya nos ha explicado también Iván Campuzano la parte de las exportaciones ficticias con el tema del vino en Turquía. Fondos ilícitos. Al parecer, pues esta panda criminales también lo que pueden hacer es encontrar empresas que están en bancarrota, negocios que se van a pique, ¿va la cosa por ahí? Va por ahí. Imaginemos, voy a poner, es que me gusta a mí siempre mucho los ejemplitos en estas cosas porque al final, si entramos en el apartado legal, esto es un mundo. Gracias. Supongamos que tenemos una panadería, me da por las panaderías, pero también digo, bueno, imagínate, algunas empresas van bien y otras van mal, pero incluso voy más allá. Durante el COVID ha habido muchos restauradores que han dicho, es que yo tengo que seguir pagando 20 o 30 mil euros todos los meses de alquiler. Qué barbaridad. Hay locales en Madrid que te pueden costar 6, 7, 8 y 9 mil euros en una calle normal. No estamos hablando de cosas bárbaras. Entonces, claro, llega de repente la pandemia y yo me encuentro que estoy con el agua al cuello. Y alguien viene y me dice, bueno, yo te puedo ofrecer este dinero por el diferencial, te compro una parte del negocio o me hago partícipe de ella, tal, y hacemos el formato legal, yo me llevo una parte del dinero para poder seguir subsistiendo y a cambio él acaba de blanquear dinero. Yo soluciono un problema y él soluciona otro. Al final, todo esto va de o avaricia o de necesidad. Y muchas veces, pues la avaricia y la necesidad se encuentran en este caso. Entonces, ¿es mal una persona porque intenta salvar su negocio? No, aquí no estamos. Estamos en ese tema. No estamos juzgando. Que blanquea el dinero, sin duda lo es. No estamos. Es una ilegalidad. Si es una ilegalidad, tiene que estar penado. Efectivamente. Es un delito. Efectivamente. Claro, entonces, ¿el por qué? Un juez no va a ver el por qué. Podrá poner más o menos pena, pero si has cometido un delito, sin duda alguna, baja al trullo como un campeón. Es que como bien decía María José al principio del programa, este es un programa yo creo un poco especial porque la gente creo que está descubriendo que aquí, aparte de la actividad puramente delictiva, se está mezclando un tema social. O sea, hay gente que está condenada por blanqueo de capitales y no sabe ni lo que estaba haciendo. Y hay gente, como tú decías antes, en el libro que escribió, uno de los libros que escribió el hijo de Pablo Escobar, él cuenta, lo que decías tú, de kilos. Él cuenta que una vez que se escaparon al monte, cuando el padre de él sale de la cárcel, de una vez que sale huye de la cárcel, no tenían cómo calentarse y se calentaron quemando billetes toda la noche. Sí, o sea, esto es rigurosamente cierto. Está escrito en un libro y en la serie famosa de Netflix, en la cual está basada en hechos reales, sale también una imagen en la que se dice, hay
carteles, de los que luego si queréis hablamos, además creo que hay una noticia de él, sí, sí, en las cuales no tienen tiempo para contar el dinero ni con máquinas. Entonces lo que hacen es lo meten en pales y cuando llegan los camiones que van de Estados Unidos después de vender la droga y entran en México, ellos lo cuentan por pales, por peso. Y ahora blanquea. Claro, el problema ahora está. Blanquea toda claro, esa cantidad. Claro. Que no es lo de la cena de Iván, claro, que es claro, verdad. Pero eso, a lo mejor Hacienda, fíjate, ni se molesta. Pasa. Claro. Tremendo. Vamos a retomar de manera inmediata en la recta final del programa, que he hecho yo de menos aquí otras dos horitas de programa. Las cosas como son. Un buen consejo para todas aquellas personas que, bueno, hay que beber con moderación, eso sí, ¿eh? Tonterías, las justitas, pero a veces sucede. Las fiestas, venimos de la Navidad, vamos a seguir celebrando, porque oye, da igual, al mal tiempo buena cara, que esto es España y que hay que, y hay que hacer fiesta. Pero bueno, pueden tener un problemita con la resaca si se les va un poquito la mano y se toman una copa además. Así que, si han tenido una noche larga de fiesta, con familia, con amigos, con compañeros, con la pareja, qué sé yo, si han terminado cansados y bueno, pues con esa copita además, vuelvo a repetir que hay que beber con mucha moderación, por supuesto el coche ni hablamos, ¿eh? Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución, llega Staff Detox. ¿Por qué? Pues porque es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar y que es como un día tirado. Bueno, pues para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Vuelvan rápido, vuelvan rápido. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo.
El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse, porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido, porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Con Javier Rodrigo, que ya saben, y si no, aquí estoy yo para contarlo, él es licenciado en Ciencias Políticas. Tenemos a nuestro economista, a Iván Guerrero, y a nuestro abogado, Armando Pérez. Con ellos vamos a continuar este especial dedicado a blanqueamiento de capitales. Otra de las fórmulas, inmediatamente nos vamos a ir a Cobo Calleja, porque seguro que hacen ustedes una regresión en el tiempo para hablar de un blanqueamiento de capital de libro en nuestra nación, en España. Pero miren, otra de las fórmulas para blanquear capitales, de todas las que se han propuesto, crear empresas ficticias, empresas fantasmas que no tienen nada, pero ¿cómo se hace? Es que esto es lo más, yo diría que dentro de lo complicado, es lo más complicado de todo. Es que a mí me gusta la dificultad, Iván. Pues fíjate, yo voy a poner un ejemplo. Yo, que soy una persona que tiene mucho el tiempo libre y que a lo mejor tengo algo de conocimiento. Y 100 millones lo y tienes. Y los 100 millones. Lo tienes todo, Iván, Y puedo contratar un muy buen abogado. Y digo, vale, ¿qué voy a aunque hacer? Aunque sea amarillo, también te sirve. Aunque sea regular, amarillo. El caso es que te lo admita. Que me lo admita. Diga, venga, yo necesito que me hagas 5 empresas, pero no en el mismo país, sino en distintos países, porque así es más difícil, le doy juego. Y en España me haces 5 empresas que estén relacionadas su razón social entre sí, ¿no? Por ejemplo, uno que vende carretillas, otro que vende ladrillos, es decir, por ejemplo, sector construcción. Y otro cemento. Efectivamente. Entonces, uno le compra a otro, otro le vende a otro, otro le hace una factura a uno, luego te lo llevas al extranjero, no sé qué, y como luego hay países que tienen, por ejemplo, acuerdos de doble imposición o demás, lo puedes repatriar desde el extranjero. Lo mismo puedes hacer al revés, que yo la empresa de construcción la creo en Colombia, gano dinero a través de la droga o lo que sea, la blanqueo allí con actividades, pagando a trabajadores, comprando lotería en Colombia, y me traigo todo ese dinero a España. Y como hay 10 o 12 facturas entre medias, hay 10 o 12 legislaciones entre medias, jueces, unos países que no tienen acuerdos de tráfico de información entre ellos para colaborar, al final Hacienda lo único que puede ver es que yo a una empresa, por ejemplo, de Portugal, le he contratado unos servicios y que aquí pues he comprado carretillas. Lo que pasa es que luego Hacienda solo puede ver eso, pero debe ver algo más, porque hay muchos que caen. Efectivamente. Que caen. ¿Cómo? Pues entre la policía, entre muchas veces hay policía o el mismo CNI. Cuando va un barco lleno de droga, un mercante de esto grandísimo, y de pronto va una lanchita de la Guardia Civil por el océano Atlántico, y de pronto hace, señor capitán, anda, si nos hemos encontrado 1000 kilos, ahí hay un trabajo. Ahí hay un trabajo detrás, y tú lo sabes, y tú también, me imagino, un trabajo alucinante. Y ahí también sabrán cómo se blanquea el dinero. Entonces me imagino que, además de coger a esos señores y llevarlos a la cárcel, lo que harán será decirle a Hacienda, señores de Hacienda, esto se está blanqueando por aquí y por allá. Entonces, pero también caen. Iván dice que sí con la cabeza. Otra fórmula, testaferros, que esto lo escuchamos mucho en las noticias, fulanito de tal, testaferro de menganito de cual, que ya sé que ustedes también les ponen nombre y apellidos, pero hombre, yo no lo voy a hacer.
El tema de los testaferros, mira, a mí me parece una de las cosas más delicadas de todo esto de lo que estamos hablando, y te voy a explicar porque no sé si Iván y Armando estarán de acuerdo conmigo, porque afecta a terceros presuntamente inocentes. Vamos a ver, este delito, el 301 del Código Penal de blanqueo de capitales, es un delito que atenta contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, y además tiene una cosa que conlleva el dolo. Dolo, para la gente que nos está viendo, que no es experto, significa que tienes que hacerlo con intención, o sea, con mala intención, o sea, que lo tienes que hacer bien, pero también conlleva el tema de la imprudencia grave, con mucha menos pena, pero lo conlleva. ¿Qué ocurre? Que aquí empieza un problema que está pasando, y es este anuncio típico de internet que encuentras en cualquier página de Facebook y te dice, mira, vas a trabajar desde tu casa, y vas a ganar 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 euros. Vale, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Nada, tener conocimientos financieros. Yo tengo conocimientos financieros. No te preocupes, porque te vamos a dar un cursillo que lo vas a hacer enseguida. Te ponen un cursillo que poco menos que les falta por preguntar de qué color es el caballo blanco de Santiago. Vale, y al final pues haces un test y te dicen, no, tú tranquilo, estás capacitado. ¿Qué es lo que necesito para poder...? Y la persona orgullosa. Claro, lógicamente. Diciendo... Claro, o sea, me pasa el curso. Cuidado, he pasado... Sí, pero María José, y volvemos a lo que tú decías, que para mí es muy importante al principio del programa, que entramos en el tema social. Es una persona que está en el paro, es una persona que necesita ingresos, a lo mejor es una persona que se acaba de separar, tiene hijos y no tiene recursos, claro, y lo necesita complicada. Y ella no es consciente. Entonces, ¿qué ocurre? Le dice, mira, lo único que necesitas es primero tener una línea de internet de alta velocidad, tener un ordenador más o menos normal y estar pendiente del ordenador para una serie de trabajos que vas a hacer. ¿En qué consiste ese trabajo? Una cuenta bancaria que tiene que estar a nombre tuya, porque ya la tengas o abres una nueva. Entonces esa persona un día encuentra con 300 euros que le ingresa. Al día siguiente 400. Y dice, oye, ¿esto qué tengo que hacer? Nada, nada, no pasa nada. Y fíjate que viene de una cuenta con un nombre, y es verdad. Tú lo tienes que transferir a esta otra cuenta. Vale, y te quedan 30 euros. Y dices, y esto es el 10% de comisión. Ah, qué bien. Y nada más, es lo único que tienes que hacer. Y supervisarlo. Pero resulta que empiezan a entrar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, y esa persona efectivamente empieza a tener unos ingresos espectaculares. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese dinero que ya le mandan transferir normalmente suele ser cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales. ¿Y quiénes son los que te van a denunciar a ti? A ti vas a recibir denuncias, pero son unas personas que ese dinero que vienen es de actividades del phishing que hicisteis un programa de él hace poco. Sí. Claro, ¿qué ocurre? Que ese dinero que empiezas a aceptar son de personas estafadas de otra índole. Wow. Que te mandan ingresar aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esas personas empiezan a denunciar, a quien te van a llamar es a ti. ¿Qué ocurre? Que te encuentras con que lo primero que te van a preguntar es... Pero es una oferta muy habitual, claro, por favor, claro, tengan claro, cuidado. Claro, claro. Y entonces tú te encuentras con que, ¿cómo justificas tú que tienes en tu banco movimientos por importe? No de... No puedes. Claro. Yo tengo... Ese es un problema terrible. Ahora tengo... Es lo que se llama el pitufo, casos, ¿no? Uno de ellos está abierto ahora de unas... ¿Qué puede haber implicados? No te sé decir, pero 50 o 60 personas, fácil. Que no tienes la mayoría ni idea. O bien... como tú has dicho, Javier, o bien un amigo al otro dice, hombre, hazme un favor, que no sé qué, y te doy tres perras y no sé qué, no sé cuándo. Y se ven con un marrón, sí, un marrón impresionante, y el otro blanqueando pasta. Y no lo saben. Efectivamente. De hecho, es una manera, yo creo que de las más habituales, porque primero el phishing está a la orden del día, y que nos lleguen esas famosas ofertas de... Haz clic en estos tres sitios y te mandamos el dinero. Y claro, al final recibes un dinero primero, que no sabes de dónde viene, por lo tanto, yo ya ahí primero desconfiaría. Claro. ¿Que alguien me está ingresando 300 euros a cuenta de qué? Porque nadie da duros a pesetas y el dinero no cae de los árboles. Yo creo que esa lección creo que nos la han dado a todos a lo largo de esta vida, y que el dinero fácil no existe. De ahí claro. Lo que él dice, es una cuestión y el social que mucho se aprovecha. Tampoco. Efectivamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque incluso voy más allá, había testaferros, por no entrar en detalles de empresa, en el año 2010-2012, de empresas bastante famosas de este país, donde llegaron a declarar a personas que habían estado de testaferro, y estamos hablando de empresas de 200, 300, que les hacían transferencias de 200, 300 mil euros, sí, sí. Y qué que eran realidad. personas, uno era un desahuciado, es que nunca se me olvidará, uno era un desahuciado, y otro era una persona que vivía en la calle en la indigencia. Claro, existe el delito, tú has cometido el delito, sí, sí. Pero ¿hasta qué punto tú como juez, y no, yo me gustaría que me lo dijera Armando, a esa persona le puedes incriminar, puesto que tiene que existir un dolo, pero es que no tiene ni conocimiento? O sea, es decir, simplemente es por subsistencia. Es decir, en ese momento esa delgada línea roja que aprovecha el delincuente para encontrar una persona. De momento va para adelante.
O sea, de momento, una persona que tiene una cuenta, por muy debajo de un puente que viva, que ya eso es complicado, ¿no? Un tío que se dedique a beber y que viva, que tenga una cuenta bancaria es complicado. Pero lo primero que tiene que hacer y lo gente que bebe y mucho y tiene cuentas en bancos, me vas a perdonar, Armando, ¿eh? Pero que vivan en la calle, que no tengan dinero, que no tengan tal. Una persona no. Que viva en la indigencia, claro, con independencia, claro, si bebe alcohol. Eso es lo que yo digo. O una persona que cola. Se coja pedetes todos los días, perfectamente puede ser. Pero una persona que esté en la calle y que esté tal, no es una persona que vaya a ir. Yo sí que quiero decir una cosa. Lo primero que hay que hacer, sobre todo como han dicho ellos, que tú no te das cuenta o qué tal, que luego tienes el dinero y a lo mejor no devuelves, lo que tienes que hacer es ir a la policía. A la policía. Me han ingresado este dinero, no sé de dónde viene, no sé qué pasa y este es el número de cuenta. Eso debería de ser lo más normal, pero como tú bien sabes, aquí se vuelve a complicar el asunto, porque en este tipo de delitos hay una serie de delitos que exigen, al tema de los hechos probados, nada mejor que tú para saberlo, que exigen pruebas irrefutables, objetivas, claras, bien, pero es que en este delito se permiten las pruebas indiciarias. Sí. Con lo cual la cosa se complica bastante más. Vamos a seguir hablando de blanqueamiento de capitales. Pues imagínense, simplemente en una empresa de seguridad privada, que yo más o menos todo el mundo sabemos lo que es, ¿verdad? Bueno, pues escondía una red de blanqueo. Raúl Sánchez, buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué tal? Bienvenido. Cuéntanos, porque estamos aquí, tenemos ya como 14 formas de blanquear dinero. Lo digo por si necesitas ideas. Bromas aparte, cuéntanos cómo operaba esta empresa, una empresa de seguridad privada. Sí, así es. La policía precisamente ha desarticulado una banda que se dedicaba a blanquear, a cometer el delito de blanqueo de capitales. Había constituido hasta 80 sociedades precisamente, y una de ellas era una empresa de seguridad privada que tenía en su nómina, en teoría, hasta 600 trabajadores. Entonces, lo que hacían eran precisamente pues crear sociedades fantasma para blanquear capitales procedentes del narcotráfico. En este caso estamos hablando de que se habían hecho durante los últimos 5 años, bueno, desde el 2016 hasta el 2021, se habían movido, digamos, traspasado desde cuentas bancarias hasta 27 millones de euros. Wow. Había supuesto un fraude de la Seguridad Social de 6 millones y medio y 1,7 millones a la agencia tributaria. 27 millones de euros. Así es. Y 80 sociedades habían montado esta banda precisamente pues para simular que hacían transacciones comerciales, en este caso, para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Y se han incautado más de 70 inmuebles y coches de alta gama en varias provincias, sobre todo en Barcelona, Almería y Málaga, ¿no? Es curioso, Raúl, porque fíjate, empezaba bromeando, ¿no? Ya llevamos un trecho importante de programa, bromeaba de que, bueno, pues estamos analizando las diferentes formas, ¿no?, de blanquear dinero, y curiosamente tú nos acabas de poner en la mesa tres formas. O sea, esta gente, esta empresa de seguridad privada, desde luego, claro, qué duda cabe, sabía lo que hacía, ¿no? Y ha utilizado de pronto pues tres de los métodos más potentes. Supongo que ha sido una operación que habrá llevado su tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Lo que pasa es que lo curioso es que llevaban operando más de 5 años y digamos, la noticia se ha producido porque uno de los trabajadores no había cobrado uno de los 600 trabajadores no había percibido la nómina y puso una denuncia. Y a raíz de la denuncia, precisamente, la policía judicial la policía encargada del blanqueo de capitales empezó a investigar, empezó a tirar del hilo y se encontraron con todo este tipo de transacciones comerciales, entre muchas de ellas empresas fantasma precisamente que se habían constituido para captar dinero, para captar en este caso y comprar inmuebles
procedentes todos ellos del narcotráfico, ¿no? Desde el extranjero. O sea, por una absoluta casualidad, curioso, además, Iván Campuzano, al inicio del programa, nos recordaba el tema de Al Capone, ¿no? Un tipo con todos los delitos del mundo a las espaldas y terminan pillándole por un problema de impuestos, ¿no? Y de pronto esta gente por una denuncia de un trabajador que no había cobrado. Sí, la verdad es que el entramado era curioso, porque en teoría el actual gestor de la empresa, había prestado 1 millón de euros a los antiguos propietarios que no le habían podido devolver el dinero y como forma de pago le habían traspasado a la compañía para que le cobrara las facturas a los clientes pendientes. Entonces, este nuevo propietario de la compañía prefirió en este caso, en vez de pagar las obligaciones, pues dejar de pagar a los trabajadores y por otro lado intentar descapitalizar la empresa. Impresionante. Claro, efectivamente. Y al final, se le va a imputar también un delito de alzamiento de bienes porque estaba intentando ocultar el patrimonio que tenía precisamente para no pagar a sus acreedores. Yo de estos conozco alguno, no creas. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un gustazo. Que tengas buena noche. Igualmente. Gracias, tremendo. Y se lo contaba, un matrimonio dirigía en España la trama china de blanqueo de dinero y fraude fiscal. Esta operación se denominaba SNAC, la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil desmanteló esta red china que defraudó más de 14 millones de euros a la Hacienda Pública y movió otros 300 millones para blanquear tanto activos propios como de empresarios a los que cobraba comisión. La trama estaba liderada por una pareja de chinos que residía en Tres Cantos. Sí, era una pareja de chinos que además ellos eran coleccionistas de arte, no sé si lo recordaréis, vivían en un chalet con... El arte también se blanquea dinero, ¿no? Me imagino que también estaría. ¿De qué manera? Ahí. Bueno, tenían que haber visto la cara de Javier Rodrigo, que en ese momento no tenía cámara, pero lo decía todo, ¿eh? Con simplemente levantando las cejas. Pero ellos manejaban todo lo que había en Cobo Calleja, que está todo lleno de empresas chinas, de chinos, en los que blanqueaban todo. En lo que todo se movía en B, tú ibas allí a comprar o ellos compraban, todo en B, absolutamente en B. Imaginaros Cobo Calleja, todo empresas de chinos blanqueando dinero. Es que eso es muy normal, sí va, pero incluso eso va más en su filosofía de trabajo, porque cuando nosotros pensamos en chinos, concretamente en afincados, no en España, sino en el resto del mundo, allí tienen una cultura de que no te financia el banco, te financian tus amigos, tu familia, y son préstamos interpersonales, que yo sepa hay que hacer un contrato, hay que hacer una declaración de cuándo se hacen esas transferencias de dinero, todo eso es oculto. Entonces, ya simplemente el hecho de montar la tienda muchas veces se hace con un dinero que te han prestado unos familiares, pero ¿de dónde viene ese dinero que te han prestado unos familiares? No tiene por qué ser unos familiares, puede ser una red de estas que conocemos, entonces... Digamos, y tú tienes que declarar ese dinero. Efectivamente, y no lo declara. No lo declara porque no es un dinero ENA. Entonces, estos delitos, pues también lo hemos visto, por ejemplo, en la operación Emperador, ¿no? Muy famosa, que vimos cómo sacaban... Explícanosla, por favor. La operación Emperador es una operación pues que también, no es casualidad, estamos hablando de, por el nombre, ¿no? Emperador, pensamos en China, ¿no? Es del mismo estilo, que lo que se dedicaban pues era a blanquear mediante, por ejemplo, lo que hemos visto todos en muchos bazares chinos, mediante, por ejemplo, la venta de juguetes, de estos que decimos, oye, de dudosa procedencia, de containers que traían distintos objetos, de todos los que podemos encontrar, de ropa, tal, ese dinero, esas procedencias venían de cargamentos de China, que muchas veces no se declaraban aduanas, no pagaban impuestos por aduanas, no pagaban el IVA, no pagaban un montón de historias. Al final, todos estos impuestos que te ahorras es dinero que también estás utilizándolo de manera ilícita. Y yo me acuerdo, porque hay ciertas imágenes que uno no se le borran de la cabeza, yo me acuerdo ver cómo la policía sacaba carritos llenos de fajos de billetes, de toda esa operación de blanqueo. O sea, es decir, que no es la primera vez que ciertos colectivos, que no significa ni que sean mejores ni peores, sino por su forma de trabajar, son más propensos a que ocurran este tipo de operaciones, que luego lo vemos en los países, en ese famoso listado, que al final
todo va de la mano, que incluso puede ser hasta cultural, que ellos entienden que, oye, yo, mi familiar me presta dinero porque eso le ocurrió a mis padres, le ocurrió a mis abuelos, le ocurrió a mis bisabuelos. Es decir, que es tu filosofía de trabajo, pero eso aquí... Ya, pero lo que pasa es que aquí hay una serie de normas, claro, que hay que permitir. Si tú estás vendiendo el chinito este que hace así, lo estás vendiendo porque no has pagado ningún impuesto... Ese es el chino de la suerte. Si lo estás vendiendo a 5... porque no vas a tener competencia, porque no has pagado ningún impuesto, el señor que paga los impuestos del chino, ese sí que lo va a vender más caro. ¿Dónde vas a comprar tú? En el barato. Efectivamente. Tú no, y yo, ni él, porque somos honrados. Pero los demás españoles sí. Por ejemplo, otra pregunta. Los malos, estas personas... Porque no olvidemos, es verdad que estamos intentando arrancar una sonrisa, pero nunca olvidemos esa parte social. Yo la dije al principio, pero Javier Rodrigo se ha encargado de subrayarla continuamente. Esa parte social que tiene el blanqueo de capital, y no olvidemos la procedencia criminal de extorsión e incluso de muerte y de crimen, para muchas personas, no lo olvidemos. Todas las preguntas que hacía, si estos malos operaban, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de grandes capitales. Yo tengo una noticia, además reciente, y además de Galicia, de Granada, que no me tengo yo que ir muy lejos. Bueno, 12 detenidos, 8 millones, no sé si ustedes saben lo que es 8 millones de euros inmovilizados. Bueno, ni móviles. No sé ustedes, en la mayor operación contra el blanqueo, concretamente en Granada, los detenidos, fíjese, se les han intervenido rifles, escopetas, chalecos, placas identificativas de cuerpos policiales, además de en metálico 800.000 euros, una obra de arte, lo que es la vida, ¿eh? Así nos está saliendo todo al final, vehículos de alta gama, una moto acuática y equipos informáticos. Lo que menos me sorprende es lo de los equipos informáticos. Sí, eso es lo que menos. Y el famoso cuadro, ¿no? Ahí digo, la obra de arte. Pero fíjate que tiene todo lo que puede ser una banda. Lo tienen todo. Tienen las armas, tienen el dinero en efectivo, tienen las obras de arte, tienen los vehículos, tienen las viviendas. O sea, podríamos decir, ¿no?, que les han pillado con el pack completo. Ahora, del blanqueo. Ahora que con lo que nos has enseñado, Iván, 800.000 euros a menos de 3.000 haciendo transferencias hacen viejos, ¿eh? Efectivamente. Claro, recuerden que es el tope bancario, que nos hemos enterado hoy, ¿eh? Por eso utilizan a testaferros, que es personas de su entorno, al cual ponen esas propiedades o ese dinero a su nombre, aunque lo utilizan ellos para poder. Porque lo que tú decías, tienes 320.000 euros y dices, bueno, puedo hacer la compra, pero yo no quiero eso. Yo quiero, ya que tengo 300, comprarme un piso, comprarme un coche, irme de vacaciones, pero es que no puedes. No puedes. Claro. Yo he estado viendo hace muy poco, una semana, en Netflix una serie de un tío que se dedica, no trata de narcos, pero se dedica a manejar coca, y al abogado vive en un chalet, el abogado, en un chalet alucinante, un Mercedes alucinante, y todo es un testaferro, está su nombre, pero todo es del narco. Pero el nombre no lo vas a dar, ¿no? ¿Eh? El nombre no lo das. El nombre, no me acuerdo de la serie, ¿cómo se llama? No te lo puedo dar. Fíjate, espérate. Voy incluso más allá, caso español, muy conocido en España, Sito Miñanco, todo el mundo, vamos, lo conocerá, capo de la droga. Celebérrimo. A sus compañeros, que es a los que empezaron a investigar, es porque un señor que se dedica a pescar en el mar me está conduciendo un Ferrari. Todo empieza por esa pregunta, porque al final también piensa que hay un poco de morbo, entrando más en lo personal. Tú si ves, y no tienes control financiero, porque muchas veces, pues, a lo mejor el que es el jefe, ¿no?, pues tiene la cabeza más amueblada, tiene todo organizado, pero una vez vas bajando en el estrato, a esa gente que se dedica, por decirlo así, al mal, gana bastante dinero. Por poner un ejemplo, los que descargan droga, lo decían en una entrevista, los que descargan droga en Cádiz cuando traen la lancha, en una noche les pagan 1.000 o 2.000 euros, sí, en una noche, claro. Pues oye, me han pagado 2.000 euros, pero es que si a lo mejor yo soy el que lleva la lancha, gano 20 o 30 mil euros. Esos 20 o 30 mil euros, oye, ¿por qué no me voy a comprar un coche de lujo? Claro, tienes un coche de lujo. ¿Cómo justificas ese coche de lujo? Empiezas a tirar de la manta y a lo mejor ese no es el primero que pillas. ¿Por qué? Porque te interesa seguir tirando la manta y luego pues es cuando destapas este tipo de cuestiones. Javier,
Has dicho que, naturalmente, tú sabías que aunque yo me traía preparados los más habituales métodos para blanquear capital, tú me has dicho que me ibas a contar uno que yo no iba a... Del que no iba a hablar. Y no he hablado, ¿verdad? No hemos hablado todavía de él. No, no hemos hablado. Pero, ¿y quieres que te lo diga ya? Por favor. Es que se nos terminó el programa. A ver, es la jawala. ¿Cuál? Jawala. La jawala. Te explico. Ah, sí. Este es un sistema que es legal en algunos países, que viene del siglo VII, la India, la ruta de la seda, y que se basa en la confianza. Entonces se utiliza en muchísimos países, y de lo que consiste son los jawaleros. Jawala en árabe significa transferencia o cable. ¿Qué significa? Está al margen del sistema financiero internacional y es legal. De hecho, la mayoría de grupos terroristas se financian de esa manera. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que hay una persona pakistaní que está en Canadá y tiene 1.000 euros y los quiere mandar a su familia en Pakistán. Se pone en contacto con un jawalero de allí y le da el dinero en dólares. Bien, ese jawalero le da una contraseña a esta persona. Un código, sí. Un código o contraseña, tienen su modus operandi. Entonces, el familiar suyo va a Pakistán a otro jawalero y le devuelven el dinero, o sea, le dan ese dinero en esas divisas. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que cobran por esa transmisión es infinitamente menor que lo que te costaría una transferencia o lo que pagarías por cualquiera de estas empresas que se dedica a eso. Propongo segunda parte de blanqueamiento capitales, porque ahora esto es como solo sé que no sé nada. Cuanto más sabes de algo, más cuenta te das que no sabes. Y no sé ustedes, a mí me ha encantado. No me resta más que agradecer muy profundamente a las personas que habéis compartido con nosotros este programa. ¿Te digo el nombre de la serie? Venga. Hierro. Ah, pero yo creí que era un culpable de verdad. A mí las series no me importan. No, hombre, yo lo que quería era un culpable y crear Marru. Iván Campuzano, qué placer. Insisto, primera pero no la última. Gracias, Javier Rodrigo, Armando Pérez, buenas noches. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, pero recordarles Hotel Las Dunas, en el corazón de la Costa del Sol, primera línea de mar, Hotel Las Dunas, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento, de control del peso, descansa del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax sin renunciar a la actividad y la vida saludable, elegancia y bienestar junto al mar. Descubre Hotel Las Dunas Getan de Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Buenas noches, hasta la próxima semana.